@mechacelta.com. Para nosotros siempre es un placer encontrarnos con figuras venezolanas que brillan en las grandes ligas, que tienen nuevas oportunidades y que nos cuentan su historia de esta forma como lo ha hecho Junior Guerra. Junior, bienvenido a mechacelta.com. Háblanos pues de esta segunda oportunidad en las grandes ligas, luego de estar con los Medias Blancas de Chicago, aparecer con los Cerveceros de Milwaukee y de esta manera además. No, bueno, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, sí, de verdad, una muy buena oportunidad que tengo aquí como abridor en los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, pero espero aprovechar a lo máximo, seguir trabajando duro, con mucha humildad, para mantenerme en la rotación. Bueno, y justamente ustedes pueden ver parte de ese trabajo. Junior nos está atendiendo después de hacer su bullpen, luego de esta apertura, pues acá tienen parte de esa fase de rehabilitación, Junior, que no es sencilla, porque muchos pudieran decir, bueno, acá solamente se trata de lanzar, de abrir un juego, de hacer un par de ejercicios, y realmente no es así, sobre todo para jugadores como tú, de tanta experiencia y que están de alguna manera amañados, pudiéramos decirlo así. No, claro, ya uno tiene su rutina, después de cada bullpen, después de cada salida, correr, su cardio, después de bullpen, ya es el día que tú tienes que entrenar un poquito más fuerte porque ya viene la recuperación para tu próxima salida. Y bueno, sí, más que todo es la rutina que uno tiene para salida tras salida y mejorando poco a poco. La importancia, Junior, de lanzar en Venezuela, en la pelota invernal, ¿qué te deja eso? No, en realidad eso fue una de las cosas más importantes que ha llevado Junior Guerra a lo que es ahorita, que me dieron la confianza, me dieron el chance, apertura tras apertura. Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que me ha llevado a donde estoy ahorita. Cuando cierre todo esto, te vas a Venezuela. ¿Y está José Guillén ahora manejando ese equipo? Sí, bueno, espero que sea una temporada exitosa para él y para nosotros. Y bueno, espero apoyarlo desde el principio. Junior, compartir con venezolanos. Siempre uno quiere estar cerca de su tierrita. Aquí tienes Hernán Pérez, Carlos Subero, que ya lo mencionamos, Ramón Flores. Sí, bueno, Carlos Subero fue mi primer manager en Venezuela. Bueno, Ramón Flores lo conocí el año pasado, Hernán también. Y bueno, no, sí, en realidad muy bien me siento, me recibieron muy bien. Gracias, Junior. Muchísimo éxito y que te acompañe. Además, la salud en el resto de esta campaña. Gracias. Junior Guerra, pues compartiendo un poco con nosotros su historia, luego de esta vuelta a las grandes ligas y esperando, por supuesto, que sea por muchísimo más tiempo. Continuamos con más. Esto es mechacelta.com.